La cosa curiosa, no por ello buena, o bueno, buena puede ser, pero no por ello. Más bien es anecdótico. Es que este videojuego se acaba de convertir en el juego 1600 de mi colección. Ahora que lo estoy registrando, pues le tocó la suerte de ser considerado el juego 1600 de la colección Chale. Y creo que es el 317 en esta serie de videos. Todavía falta mucho. Bueno, en fin, no importa. Regresamos a la letra B, Beast Quest para PlayStation 4. Ya estamos a nada de terminar los juegos que llegaron de letras anteriores. Ya para volver por fin a la parte de las letras normales, de la letra D donde íbamos en Disney. Hoy tenemos Beast Quest para PlayStation 4, lanzado en 2018 por Maximum Games. Y si no me equivoco, es que no sé quién lo produjo. ¿Quién es el productor de este juego? No lo sé. ¿Cuál? ¿Kulabi? ¿Torus? No lo sé. No lo sé. Discúlpenme ustedes. Pero sí sé que está publicado por Maximum Games. También está para versiones móviles. Y bueno, ahí acaban de sacarlo. Bueno, versiones móviles en 2020, pero también. La versión de Xbox One y PlayStation 4 de Maximum Games, que es esta. ¿Y qué es Beast Quest? Bueno, Beast Quest está basado, el juego está basado en una serie de libros, novelas, más bien novelas de aventura fantástica, evidentemente para niños. Y bueno, la serie tiene muchísimos libros, muchísimos novelas. Cuentitos, vamos a decirlo, porque es literatura juvenil, juvenil infantil. Yo creo que más infantil que juvenil. Y pues tiene muchísimo lore, diríamos, en otras palabras. Pero bueno, el juego, pues está basado en eso. Y es un juego de aventura también, medio RPGoso, con una estética muy. O que quiere ser muy The Legend of Zelda. Pero al final no lo logra, evidentemente. Y es un juego muy, muy simple que no recomiendo. Ahora, ¿por qué lo compré? El precio, muchachos, el precio. Son de esas cosas que pone Game Planet. Ya les he mostrado el de Portal. Que bueno, el de Portal sí, sí se lo recomendaba. Pues es un jueguito mediano tirándole a malo. Muy, muy a lo mejor recomendado para niños, para adolescentes. Pero a lo mejor si se los dan, les van a reclamar, ¿no? O sea, que digan, no manches, tío, o más papá, ¿qué es eso? Está re feo. El juego no es feo estéticamente, pero tampoco es una joya. Y ya en cuanto a gameplay, deja mucho que desear, ¿no? 100 pesitos costó en Game Planet. Seguramente lo pueden encontrar a ese precio o algo muy similar. Y pues creo que sí, sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena comprarlo, pues para tenerlo en la colección. Hablemos de precios, porque el juego Luz está en $5, el juego completo está en $6 y el juego nuevo está en $9. Suena un poco más barato, ¿no? Pero bueno, más esto son como $5. $5, $5. Más o menos, pero bueno, para que se den una idea. Y luego me metí a buscarlo en Mercado Libre y es donde sí dije, ah, no te pases. El más barato está en $160 usado y el más caro está en $700. Dije, no manches, por no decir otra palabra. ¿Cuánto pagar por él? Pues si está abierto, menos $100, ¿no? Y si está cerrado, pues $100. Y si está luz, pues más, máximo $100. O sea, sí, es un juego que no es recomendable, no es un buen juego. Es entretenido, sí, sí es entretenido por esta onda medio RPGosa. Sobre todo que a los que les guste la temática medieval, que yo les decía que a mí no me gusta. Entonces, por ese lado, pues puede ser así como un regalillo, así de quieres verte bien con alguien, pues regálale este videojuego. No es un mal juego, pero sí se acerca mucho a ese concepto. $100 nuevo en Game Planet me parece un precio extraordinario. Creo que sí se lo recomendaría, pero fuera de ello, yo no le recomiendo este juego más que a los coleccionistas, o a los que se lo encuentren en 100 o menos, $100 o menos, $5 o menos. Pero bueno, no hay mucho que hablar, porque aparte no lo he jugado yo, solo lo he visto y no hay mucho más que pueda decirles de Beast Quest.
La única cosa es que no se lo recomiendo. A menos que ya les dije con esas, con esos asegúnes que les acabo de decir. Pero bueno, seguimos avanzando. El juego 1600 de la colección llegó en 2021. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en la colección. Quién sabe, ¿no? La vida es un suspiro, muchachos. Pero pues ojalá que podamos seguir avanzando en tanto en estos videos como pues en el coleccionismo poco a poco. Yo nada más quiero decirles que hay dos juegos más esperando, tres juegos más esperando y uno que viene en camino que compré en Amazon. Ya, igual algún día se los muestro porque es con la letra M y faltará mucho para llegar a él. Pero bueno, por lo pronto seguimos avanzando con juegos de videojuegos. Regresamos esta vez a la letra B, Beast Quest, porque son de los que llegaron y que tenemos que desalojar antes de seguir avanzando con la letra D. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos escuchamos en el próximo y adiós.